Te saludo, roleros. Está aquí otra vez Pirata Negro. En esta ocasión voy a hablar con Hibari y No Name sobre el final de Hora de Aventura, el capítulo final de Hora de Aventura. Y la razón de este video es porque pues soy un gran fanático de Hora de Aventura. Respeto mucho la opinión de las dos personas con las que vamos a hablar. Y pues Me respeta. quiero hacer también diferentes Nadie te respeta. videos en el mes, como centrados en el tema de Hora de Aventura. Entonces este va a ser el primero de por lo menos tres o cuatro videos que voy a hacer sobre el tema. Entonces, pues voy a empezar ahí preguntándole a No Name, pues eso, ¿no? O sea, ¿cómo viste el capítulo final de Hora de Aventura? Obviamente, spoilers, si no lo han visto, váyanse a la mierda. Pues a mí el episodio empezó un poco lento. Un poco lento y me empezó a generar un poco de ansiedad porque no me dio la impresión de que fuera a cerrar bien los ciclos que ya había venido manejando desde varias temporadas atrás. Pero después de eso empezó a levantar y ya de ahí no bajó. En especial todo esto de entre Finn y Fern, que de un rato para acá, pues ya ves que teníamos mucho ese comentario de qué pasó, como decías, ¿no? De qué pasó con esos viejos tiempos en los que alguien te caía mal y lo llenabas a palos, ¿no? Palos. Desde que Fern salió como un Finn alterno, Finn nunca tuvo las pelotas para pelear contra él. O sea, siempre buscó el diálogo. Que pues bueno, si lo piensas desde un punto de vista de una caricatura para niños, pues no está mal. Pero pues es Hora de Aventura, ¿no? ¿Dónde está la aventura? Es así de, pues voy a ver si lo convenzo de que no sea malito. Y así empezó un poco el capítulo, pero pues ya desarrollan bien toda esta Sí, búsqueda como cuando entra al interna. mundo de los sueños es donde el capítulo como que ya Ajá, empieza levanta. a cerrarse, ¿no? Porque se va cerrando los tres, los arcos de los tres personajes principales de Hora de Aventura, que yo creo que sin discusión sí sería la princesa, Jake y Finn, pues, ¿no? Como que son los tres personajes centrales de lo que es Hora de Aventura. Y en cierta forma, para mí ahí se abrió una pequeña traición, pero bueno, eso yo lo discutiría un poco después. Porque son también los personajes que aparecen en el capítulo piloto, contando al Rey Helado. Ah, claro. Son los tres personajes heroicos, digamos, ¿no? Son nuestros tres héroes. Todos llenos de defectos, muchísimos defectos, pero es gran parte del encanto de la serie. O sea, que todo esté lleno como de cosas raras, ¿no? Y sí, o sea, como dices, el capítulo, así como se inicia, pareciera que va a... Que en vez de cerrar las cosas nos van a meter a algo completamente nuevo, ¿no? Ajá, pues. Pero no es eso, no es tanto eso, como que más bien encuentran otra forma más interesante de cerrar todo, ¿no? A través de un futuro extraño. Y precisamente es también mucho eso, ¿no? Empiezan con el juego de presentarte a estos nuevos Finn y Jake, si lo queremos ver así, que es una hija de Jake y este Bueno, por lo como menos tendría conejo. una relación sanguínea, ¿no? Ajá. Y que es un trope, digamos, una muletilla que usa mucho la serie, que yo he usado antes, por ejemplo, cuando empiezan con lo del limón, el limón Junior, que es uno de los limones que crea el barón Lemongrab, ya que tiene su reino. Ya ves que uno de los episodios es él descubriendo cómo había sido su creación. E igual termina, ¿no? Él termina con el más grande, ya recorriendo el reino de los limones, Sí. pero ya abandonado. Lo que yo conozco más como limoncito. Ándale, El limoncito. el limoncito. ¿Tú qué opinas, Jibari? Pero con respecto y con el final en general. Ajá, el final, ¿qué te parece? ¿El final qué opinas del final así en general? Pues es que, o sea, yo soy muy noob de la serie y yo no he visto. He visto, sí, con mucha suerte, la mitad. Y la verdad no tengo muy buena memoria. Pero aparte de todo eso, es como de que. Cuando empecé a ver el capítulo, la verdad no sabía qué iba a pasar, porque esos dos nuevos personajes como que parecieron muy sacados de la nada. Todos estábamos Y en la misma tónica, ¿eh? Nadie sabía. también eso de que estaba demasiado del futuro, o sea,
Vi en unos videos en YouTube que también hubo unas gentes que notaron que una, por ejemplo, hay una pequeña estatua, bueno, no, una gran estatua de Finn que está tirada en una de las partes de atrás del background. No, y por eso dije, ah, pues, ¿qué? Entonces, ¿qué tanto en qué tan en adelante estamos, no? Y ya luego que apareció Vimo y todo esto, fue que ya empezó a contar la historia. Es que también me quedé más sorprendida porque yo no vi el arco en el que salieron los familiares de Bubblegum. Entonces, yo no los conocía nada, me tuvieron que explicar. Y ya una vez que empezó lo del sueño y Bubblegum con su pelea con su tío, ya entonces empecé a entender más cosas, pero aún así como que fue muy lento y luego fue muy rápido y luego volvió a un pace medio lentezón y terminó igual como que muy extraño. O sea, ese momento, es que no, ese momento en el que Grumosa y el Limón se besaron fue demasiado para mí, fue así de ¿qué está pasando? Grumosa y el Limón Blanco, ¿no? Ajá, sí. Sí, pues, no sé, fíjate que si puedes tomar como a los personajes más insoportables de la serie y los juntas, pues ahí está. Que de hecho no sería para mí el Blanco, porque el Blanco, siendo honesto, ni lo conocemos realmente tanto. A quien conocimos fue a Lemongrass. Pero realmente ese güey sí es más un villano, finalmente. O sea, es como alguien que tal vez, dentro de la óptica de la serie, o sea, dentro de la óptica de la serie, lo que intenta la serie tratar es de no irse por la solución fácil, ¿no? Como que siempre es a ver cómo podemos hacer que esta persona deje de chingar, deje de hacer daño, ¿no? En el caso de Lemongrass lo intentan muchas veces, pero no. Sí, no, ese personaje no tiene una redención porque no quiere dejar de lastimar, pues, ¿no? Quiere siempre estar chingando y hacer las cosas a su manera. Y de hecho, bueno, por lo menos en lo personal no recuerdo. Y pues que, nos quedamos con el Blanco, que sepa su madre. ¿Qué tan temprano fue su introducción dentro de la serie? Pero sí recuerdo que para mí, por lo menos, fue uno de los momentos más, un poco más creepy de la serie, porque cuando la princesa tiene su flashback de cómo lo creó, es ella echándole la poción a Lemongrass y él se despierta gritando y con los ojos levantándose y girando dentro de la cabeza. O sea, es un momento muy fuerte que rompe con toda la onda cómica y de aventura de la serie. No creo que ese sea el momento, el primer momento, porque la serie es de los que yo por lo menos recuerdo. Porque la serie se va teniendo muchos de esos momentos. Ah, claro. Pero sí para mí es un momento, si hay algo tal vez no creepy, sí de incomodidad, porque es algo incómodo. O sea, o sea, todo el tiempo como habla, es así como un castre completo de personaje. Por eso como que Blanco es mucho más soportable porque ni habla, ¿no? O sea, entonces sí, todos lo quieren por eso. No abra la boca. No hables. Es lo mismo que Grumosa, te cae bien siempre que no hable. Aunque a mí me cae mal con verla, pero pues bueno. Ay, ¿no es que se acuerda ese episodio en el que besó a Finn? Ese tipo así que... ¡Ah! Sí. Yo también me quedé como Finn, o sea, yo se me quedé así como me acaban de violar, ¿no? Como de taparte y estar así en una esquina, ¿no? Con tu sabanita de... este, ¿cómo se llama? ¿De Pinus? ¿De Limos? De Linus. Linus. Estar así... así como qué horror, ¿no? Y pues bueno, ahora, ¿qué piensan en general? ¿Cree que es un buen cierre para la serie? Yo creo que es un cierre suficiente. Bueno, en lo personal, para mí sí lo fue. Pero aunque no he leído tanto al respecto, he leído tal vez un par de críticas. No he visto videos de crítica. Entiendo que algunos lo sintieron un poco apresurado. Pero, pues, ¿fueron qué? ¿10 temporadas? La verdad no le veo tanto de apresurado al cierre. O sea, fue un capítulo de una hora. Y te digo, yo al principio lo sentí un poco lento. Y a pesar del volumen de personajes que hay, y que al final los malos de pacotilla que presentan en el episodio salen huyendo, pues todos los demás personajes tienen su momento de protagonismo. Incluso los colosos estos de chicle que tanto presentan cuando al principio salen, que ya ves que son así como los guardianes más acá del reino de Dulce, y después resulta que son unos pobres diablos. En este por lo menos sí tienen más que hacer, se muestran un poco más útiles. ¿Sabes a quién me hubiera gustado ver? ¿A
¿Quién? A este, al hijo de Finn. A Stormo. Ajá, a Stormo, exactamente. Sí, nada más aparecen. Aparecen como de fondo. Ah, sí, sí aparecen. Sí, no, aparecen, no, aparecen. No, se me escaparon. Y es raro porque luego los ponen y luego no los ponen. Sí, sí. O sea, luego a veces está la. Bueno, tal vez puede que también no sea esa torre la que estoy viendo, ¿no? Ajá. Porque puede que el castillo sea lo mismo de los cuatro lados, no lo sé. Uh-huh. Pero a veces parece que es esa posición y no hay nada, ¿no? Sí, sí. Pero otras veces sí aparecen. Uh-huh. En varios capítulos, ¿no? Sí, se ven de fondo. Sí. Entonces sí, sí se ven de fondo y sí. Yo también, el que sí ponen al final, que llega pero tampoco hace, le permiten hacer nada, es al elefante. Y yo creo que un poco... al elefante del laberinto, al elefante del psíquico. Ah, sí, sí, sí. Ah, ya. Al elefante que es dos elefantes, básicamente. Ya sé cuál es. Yo creo que se burlan del hecho de la batalla campal. Ajá. No tanto porque no hayan querido hacerla, sino porque más bien no les alcanzó... el presupuesto o el apoyo de Cartoon Network para poder hacer lo que querían hacer. Yo creo que es más eso, porque la última temporada la sentí muy limitada, la sentí muy, muy, sí, muy pobre. Sí, bajó bastante la calidad de la animación. Entonces yo creo que sí, eso tiene un poco que ver. Y para mí sí, el capítulo de forma funcional logra terminar la serie, pero no, pero sí me deja insatisfecho en varios círculos, ¿no? Como que sí me quedé así como de que... Ay, como que no sé, como que hay cosas que no me gustaron como hicieron, uh-huh. Lo que no me gustaron que dejaron sin tratar. Pero hay otros aspectos que creo que cierran bien, sobre todo creo que el que cierran mejor es el no cerrar la serie. Uh-huh. O sea, porque sí dejan en claro que es ahora de aventura, ¿no? Entonces siempre hay aventuras, entonces más bien esta es la aventura con la que decidimos cerrar la serie, ¿no? Uh-huh. No es tanto que de pronto todos se mueren y ya, ¿no? Sino más bien que la serie hasta aquí llegó y ya lo demás ya... Pues ahí el mundo sigue, ¿no? Sí. Y es lo que sí también se da a entender, ¿no? Uh-huh. Todo sigue, sigue, sigue. De hecho, tampoco me gustó mucho la canción final. Me parece muy mala. Sí, es una canción bastante mala. Sí, me parece pésima. Yo creo que la canción que hubiera, con la que me hubiera gustado que cerrara la serie, sería con la de Marceline, con la de ¿cómo era? No, todo cambia. Ajá, la de. Nada cambia. La de Ricky James. Ajá. Sí, creo que eso hubiera sido una mejor canción para hacer la serie. Pero pues hay muchas fallas. No sé qué piensas. No, pues es que estoy ya te dije, no soy muy fanática y la verdad. Pues yo no diría que terminó la serie, porque es el punto de la aventura, que siempre va a haber más aventuras, más cosas que hacer, porque es un mundo estúpidamente vasto, demasiado para la vida hasta de fin. O sea, yo creo que se necesitarían un montón más de vidas para poder hacer una exploración más completa. O sea, tendrías que ser básicamente Limoncito o Betty o alguna cosa así para poder ver más de ese mundo. Que siempre hay algo que descubrir. Entonces, yo creo que está bien que decidieran ponerle fin. O sea, pudieran ponerle al hasta aquí, ¿no? Hasta aquí vamos a mostrarles a ustedes, pero le vamos a dejar también la posibilidad de que, o bien el hecho de que sepan que va a seguir. O sea, que siempre va a haber algo que hacer, porque es hora de aventura. Sí, sí, sí. Y pues de hecho, hasta se ha mostrado con este Gabler, ¿cómo se llama? Sí, con ese personaje del futuro se muestra que todavía hay más futuro, incluso después del futuro que nos mostraron. Sí, sí, pues, sí. Pero todavía hay más y más y más cosas, ¿no? Sí. O sea, como que la vida es una constante, pues, de una manera, ¿no? Y por lo tanto, la aventura. Pues no sé, para mí hay cosas que no me gustaron, que a ver qué opinen. Por ejemplo, para mí un punto que no me gusta es el personaje de Ferro, ¿no? A mí se me hace un personaje innecesario. Demasiado recurrente. Lo matan, ¿cuántas veces antes del final? ¿Tres? ¿Cuatro veces? Dos veces lo matan. Sí, la primera vez que lo matan, pues es de hecho también como que dejan en claro que es la primera vez que lo mata este Finn. Mm. O sea, que la primera vez que mata a alguien, a un oponente, sí, sí. Pues, ¿no? Bueno, por lo menos que así lo siente. Mm-hmm. Porque pues sí remarcan que lo dolió mucho porque era como... Bueno, pues básicamente era él. Entonces, pues ahí ponen ese conflicto interno. Y sí entiendo lo que algunas personas plantean.
de que, pues bueno, de que finalmente Fern sería como otra etapa más de conflicto dentro de dentro del ego de Finn, uh-huh, para madurar y bla 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 bla. Uh-huh. Pero pues yo lo veo como que Fern cumple la misma tarea que han cumplido a enemigos y laberintos y capítulos con personajes, nada de ese capítulo, pues no, o sea, yo lo veo como innecesario darle tanta importancia al personaje, pues no. Sí, pero es como decíamos antes de empezar con la grabación, de que probablemente alguien dentro del estudio le gustó mucho Fern y decidieron conservarlo, porque yo también pienso que Fern es un peldaño más que este Finn tiene que sobrepasar para crecer como persona, porque más que todo Fern es básicamente Finn, pero mostrando siempre su lado más... más enojado, más de que esto me molesta de la vida, esto me molesta de mi pasado, esto me molesta de mi posible futuro. Entonces, yo creo que una vez que se deshace de la arañita que tiene Fern dentro, es básicamente como Finn deshaciéndose de otro de sus problemas, de otro de sus cosas que le impedían crecer o ser mejor, ¿no? Básicamente vuelve a ser uno con él. Ajá. Pero también precisamente porque vuelvo a ser uno con Fern, es que Fern básicamente se vuelve Finn y no pueden existir los dos en el mismo lugar, pues. Sí, dos Finn, digamos. Ajá. Bueno, por lo menos no hay una razón argumental para que existan, pues. Ajá. Porque que pudieran haberse quedado, pues, ahí puede estar, ¿no? O sea, da igual. Uh-huh. Sí, yo creo que también traicionan un poco al personaje de Fern, porque como lo había platicado hace rato a Hibari, yo veo que en cuanto matan al demonio, pues también como comentaba, ¿no? Ya deja de ser Fern y ya se hace Finn, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, como que matar al demonio para mí es matar al personaje de Fern, porque es la suma de ambos elementos los que hacen al personaje. Pero pues también tengo la misma visión con lo que fue lo de Rey Helado, pues, ¿no? Como que se transformara otra vez en Simon, es por un lado también una traición al personaje de Rey Helado y a su propio arco argumental, o sea, como que su arco lo mandan a la chingada, o sea, como que simplemente Rey Helado deja de existir y se acabó, y también se me hace como una falta de respeto importante a lo que es el inicio de la serie, y ya nada más se centran en Simon y ya, ¿no? Así como que, o sea, como que lo intentan como pintar que no pasó nada cuando pingüino se transforma en el Rey Helado, uh-huh, pero no se transforma en el Rey Helado, se transforma en un pinche monstruo ya. Sí, se transforma en su versión del Rey Helado. Uh-huh. Pero, pues, bueno, no sé, yo en esa parte en particular no, yo no lo vi tan, como tú dirías, traición. Porque de unas temporadas para acá, pues, empieza a manejar de que el Rey Helado es también Simon. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, pues, y al fin y al cabo, él entra y sale de ser el Rey Helado y de ser Simon. Es más, digamos, un poco lo que ocurre con Finn y Fern. Yo creo que sí disiento, porque sí veo que Rey Helado es muy diferente a Simon. Yo diría que sí, no tiene nada que ver con Simon realmente. Yo creo que mejor hubiera preferido una especie de división mágica de los personajes. ¿Qué? ¿De dónde sacan todo? Del culo, pues, ¿no? Si hubieran dicho así como, aquí se queda el Rey Helado y aquí se queda Simon. Porque pues finalmente si ya invocaron a esa madre que puede hacer todo, ¿por qué no mejor? O sea, no tengo una forma, por ejemplo, ¿no? Si Betty hubiera planteado, no tengo una forma de tenerlo a él de vuelta porque está loco. Pero ¿qué tal si se lo quito y dejo a loco, pues, ¿no? Sí. Pues ahí está, ahí lo hubiera podido manejar y listo, ¿no? Están los dos personajes. Porque sí se me hace muy injusto quitar a ese personaje, porque el Rey Helado tenía sus propios conflictos, su propio arco muy triste, muy patético. Claro. Sí me hubiera gustado ver cómo podía seguir cambiando, ¿no? No tanto el punto de llegar a decir, ya encontró pareja, creo que no trata para mí de eso, pero sí el punto de decir, ya encontró cierta calma o ya está más calmado. O sea, como que ya encontró una forma de manejar un poco su locura tan necia, digamos, ¿no? Y ya está, no sé, más tranquilo, ¿no? Ya no se siente tan solo. Creo que eso para mí hubiera sido un buen cierre. Ajá. Pues sí, pero además toda la serie siempre mantuvo el hecho de que tanto Marceline como Betty siempre, siempre, siempre quisieron que el Rey Helado dejara de existir, que nada más consiguieran a Simon. Entonces yo creo que en eso la serie se mantuvo fiel a sí misma,
porque lo que buscaban era Simon. En ningún momento nadie quería así como que el Rey Helado mejorara como persona, dejara de chingar a las princesas, se consiguiera una buena vida, porque Simon era básicamente, digo, porque el Rey Helado era básicamente un loco, pues, era un loco, y lo que querían todos era recuperar a Simon. Entonces yo creo que está bien. Yo estoy en desacuerdo porque sí hay una gran parte de la serie en donde ya intentan meter al Rey Helado como alguien más de la banda. Es un proceso muy lento y muy tortuoso, sobre todo para Finn y Jake, porque les caga el Rey Helado, es un pendejo, pues, es un psicópata. Ajá. Entonces es muy difícil para ellos, pero a la larga se termina siendo hasta su amigo, pero es muy a la larga, sí, es un proceso bastante largo, sí. Y a ellos sí les interesa él como amigo, es la forma. Pero saben también que no pueden contar con él del todo, porque también está loco el güey, ¿no? Muy inestable, sí. Es inestable. Entonces como que hay elementos interesantes. También a veces el Rey Helado ayuda un poco a la Mr. Satán, digamos, como de forma muy chiquita en alguno que otros eventos. Entonces creo que el personaje sí se gana muchas cosas, y también muy seguido le dedican cosas, o sea, tanto así que el Rey Helado es el creador de Fiona. Eso entonces sí. Hay muchos elementos muy importantes. Yo creo que sí, una falta de respeto al personaje. Tienes razón, hay personajes que lo odian, que quisieran cambiarlo por el otro. Y no está mal, o sea, tendrán, son sus círculos, son sus propios pedos. Pero no, yo creo que sí, el personaje debió haber tenido su propio cierre. De hecho, me hubiera gustado más eso, porque, o sea, Simon, ahí está Simon, y ahí está arreglado, y no hay pedo, ¿no? O sea, todos felices y contentos, ¿no? Es como decir, o sea, Fern es la suma de los dos, y lo que yo hubiera preferido es de que, en vez de matar al demonio, pues más bien el demonio sigue vivo, pero ya logra negociar con el fin de la espada una personalidad compartida, yo qué sé. O sea, como una especie de solución más a la hora de aventuras. Como lo que pasó con Turbo y K.O. Sí, o sea, como lo que es la solución de Hora de Aventura, pues no es tan ser tan cabrones, ¿no? Como lo que también se hizo, por ejemplo, con el jefe de los vampiros, ¿no? Que sí se le permite regresar a lo que él quiere, ¿no? Él quiere volver a ser un león sin ser un vampiro, ¿no? Entonces ya Marceline lo ayuda y pues ya puede volver a ser un leoncito. Entonces creo que sí hay cosas como que no me gustaron mucho de cómo las hicieron, pero creo que todos los demás arcos me siento satisfecho. También como que tuve una discusión también con Hibari antes de la plática sobre Bubblegum y Marceline. Delicioso. Sobre lo del beso y todo ese pedo. Y pues yo al principio tenía la opinión de que siento que no es un beso merecido, porque es un beso como que muy apasionado, y para mí como que me hace pensar que no es el primer beso, entonces, ¿no? Sí. Como que, o sea, no tiene imagen de primer beso. Ajá. Entonces como que yo digo, ok, si hubo más besos o más acercamientos, ¿por qué no nos los mostraron? Ya luego, platicando, pude recordar que sí han habido ciertos momentos, ciertas aventuras, donde ha habido cada vez más un acercamiento. Y en especial en las últimas temporadas, todo el pinche tiempo están juntas. Sí. Entonces como que sí hay elementos pequeños, suaves, que sí van manejando esa unidad. Pero también me hubiera gustado algunos elementos más fuertes, como un primer beso, una agarradita de manos. Mira, ahí, una nalgada, alguna cosa así cagada, más directa. Ahí, a diferencia de lo que ocurre en Korra, que sale, ahí sí sale literalmente de la nada. O sea, no ha, pues hasta podríamos decir que no tiene razón de ser, solo lo hicieron porque podían. Aquí lo hicieron porque ya no lo iban a poder hacer después. Pues es más, me acuerdo mucho de las primeras interacciones entre Marceline y Bubblegum. Es Marceline pensaba que Bubblegum la odiaba, hasta que la ve y se da cuenta de que lleva la camiseta que ella le había regalado. Y Bubblegum le dice, pues sí, es que esos son mis pijamas, es mi camiseta favorita. Es que la huele y todo eso. Y a partir de ahí pues empiezan a decir, bueno, pues son amigas y bla. Y ya empiezan a desarrollar pues la interacción que tienen entre ellas. Y pues sí, como dices, ¿no? Sale un poco como un beso que no se merece, pero no se siente fuera de lugar. No tanto que no se merece, sino más bien, bueno, tal vez sí lo dije de esa manera, pero tal vez lo que quiero decir tanto, tal vez no es algo como que no esté bien,
Pero sí es algo que me hubiera gustado que trabajaran más. No, no, claro, yo no me refiero a de que no se merezca, sino más bien de que no se desarrolló tanto, sí, como para que pueda decir, sí, ah, ok, esto es muy orgánico. Ajá, ajá. O sea, se siente un poquito forzado, pero no sé si no dices, no es algo que se sacaron de la cola. Finalmente, pues, la serie nunca, porque yo no entiendo por qué no lo hacen, porque la serie nunca ha tenido la vergüenza de andar mostrando el tipo de relaciones, el tipo de cosas. Por ejemplo, creo que la relación más asquerosa, que, tronquitos, bueno, más asquerosa, tronquitos y el cerdo, es de troncos y el cerdo, ¿no? Uh-huh. Que así es como un poquito, bueno, sí, sí es asquerosa, sí. Hasta la propia serie lo dice, porque por algo los separan porque les dan cosas a los demás, uh-huh. Así como los incomodan a todos. Sí, sí, dejan de estarse manoseando en público. Son muy expresivos con su amor. Se lengüetean, pues, ¿no? Entonces como que están bien feos, entonces como que te quedas, tronquitos es chida, pues, te chale. Como mi perrita. Okay. Que es una. ¿Qué? Una cholo. Es una cholo y pudu. Cholo pudu. Una cosa horrible. Así es. Pero hermosa al mismo tiempo. Entonces, pues eso tengo. O sea, como que la serie también se ve que sufrió muchos cambios a lo largo de las últimas temporadas. Se dejó. Otro argumento que también para mí se dejó y que sí es como una gran X en mi corazón. Es el propio desarrollo emocional de Finn con las mujeres, con sus posibles parejas, porque lo cortan. Sí. O sea, como que con Bubblegum, pues es como su primer amor, comete muchos errores, tiene una oportunidad cuando se hace niña, bla, 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 bla. Ya luego viene lo de la de fuego, que sería su primer novia formal, que ahí también la caga mucho porque no deja de ser Finn finalmente, no deja de ser demasiado morboso, o sea, es un personaje muy morboso. Tammy y Jake lo es, o sea, los dos son unos pervertidos absolutos. Y no, pues Jake ya está grande. Sí, está grande, pero porque está. Y ¿y cómo se llama? Y la bruja de las hojas, en donde ya hay algo más maduro y hay un poquito como de si nos atraemos, pero igual no es conveniente. Entonces como que y es la menos desarrollada. Es la menos desarrollada, pero como que ya también ya hay cierta madurez, ¿no? Uh-huh. En decir, ok, sí me gustas, pero no voy a comportar como un psicópata, ¿no? O sea, como que ya voy a ser un poquito más concentrado. O sea, ya hay una madurez, ya hay un proceso. Y también hay pequeños momentos donde se ve que Finn tiene ahí sus pequeños coqueteos con X, Y o Z. Ajá. Pero ya de pronto cortan todo eso, o sea, y con todos los personajes. O sea, sí, ya ningún personaje, ya la relación de nadie se desarrolla. Ajá. Nadie. Y yo ahí sí veo como una. Ahí sí no veo una traición, ahí simplemente veo algo más sencillo, que es que mataron a todos los escritores de otras temporadas, los despidieron y pusieron a otros. Claro. Porque sí se nota que abandonan ese aspecto de la serie que también es importante. Que es lo macabro, lo hermoso y lo morboso que pueden ser las relaciones humanas, ¿no? Ajá. En un aspecto romántico o simplemente de. Bueno, no tan. Más personal, ¿no? Simplemente. Entonces como que sí me hubiera gustado mucho ver a Finn con una pareja ya más estable, ya como hasta una compañera de batalla, creo que también hubiera sido genial. Pero pues bueno, ¿no? Ya no se dio, ya no les importó. Pues lástima, ¿no? Porque yo siento que también era parte del desarrollo del personaje, ¿no? Demostrar que había madurado en el sentido de poder mantener una relación en términos más libres, más tranquilos, ¿no? Oye, ¿lo logró? Por un capítulo al menos. ¿Con quién? Con la princesa almohada. Sí. Que inmediatamente olvida una vez que. Es también el ejemplo que también platicé con Hibari. Pero pues finalmente eso es hasta antes de un montón de cosas. Sí. No, y además lo que yo le decía a Pirata Negro es de que con la almohada se. Suena mal, pero sí, con la almohada se dio porque yo siento que no había alguien más que llamara su atención, y es algo que pasa mucho con Finn. Si alguien llama su atención, va, la busca, hace cosas, le platica, porque es que son personas interesantes para él y son personas que siempre están en la aventura y cosas así, entonces le llaman la atención y por eso es que se mete con ellas. Pero si no les interesa, si no hay nadie que le interese, pues entonces no hace nada, o sea, se va por lo conveniente. O sea, hasta eso Finn es medio flojo. O sea, es un hombre bastante cómodo, a decir verdad. Oh, súper cómodo, y Jake lo es 10 veces más. Ah, sí. Es súper cómodo, pero Jake, eso sí hay que decirlo, como una cosa muy a favor de él, para el amor, sí es muy súper romántico. Ah, es muy de guiarse por sus. O sea, nunca andaría con alguien por comodidad. En el caso de Jake. En el caso de Finn, sí. Sí. Pero Jake, al menos ese aspecto, aunque es 10 veces más huevón,
emocionalmente sí es más selectivo, o sea, sí es como decir, ¿quién sí me mueve mi cocoro? Sí, ¿no? Sí, pero uh-huh. Finn es bastante egoísta, pues sí. Por eso es que le fue tan mal con la de fuego, fue porque él nada más quería ver el mundo arder, literalmente. Fue terrible lo de fuego, fue terrible. Sí. Pero también es muy representativo de cómo es tu primera relación y también esa edad, pues que es una edad muy problemática, ¿no? Sí, entre los 12 y los 15, es hacer pura estupidez, ¿no? Es la edad para ser un poco acosador, un poco pervertido, un poco idiota, pues, ¿no? Mm. En el caso de los hombres, al menos, es muy, muy idiota. Y supongo que en el caso de las mujeres también puede llegar a ser también muy tonto, sobre todo hasta con algunas mujeres que se llegan a clavar con hombres muy mayores, cosas así, ¿no? Que se lleven a clavar en general, porque no es que te clavas, ya perdiste. ¿Digo qué? Sí, pues sí, o sea, pues todo eso, ¿no? Todo lo que implica clavarse. Sí. Enamorarse y todo eso, mamado. Entonces, sí, pues como que para mí hay muchas cosas que no cierra perfecto la serie, pero eso siempre es de esperarse. También ya estaba en mal estado, si no, en las últimas dos temporadas se ve que ya las cosas no están tan bien. Entonces, pues en bueno, cuanto a la calidad de producción, ¿no? Con la calidad de producción y también las historias. Creo que sí hay muchos capítulos de relleno. Ah, sobre claro. Todo de la 9 y de la 10 hay un chingo de relleno. Chingo de tiempo de esto, qué viene. Hasta yo diría incluso que el último conflicto es un conflicto de relleno, por decir una manera. ¿Cuánto pasó del último episodio antes del cierre? Sí pasó. La saga de Chicle es muy pequeña. Son como 5 o 6 capítulos. Pero de ahí, ¿cuánto pasó desde ese último episodio hasta el cierre? Porque sí pasó un rato, ¿no? Bueno, en tiempo real. Pasó más de medio año, ¿no? Pasaron como 6 meses. ¿Cómo? ¿Desde qué capítulo hasta cuál? Desde el episodio anterior al cierre de la serie. Ah. ¿Cuánto tiempo pasó? Ah, sí, pasó un rato de tiempo real. Sí. Pues te digo, o sea, se tardaron también un montón en hacerlo. Supongo que porque era una hora, ¿no? Pues sí, pero... No, es supongo que también porque se pusieron a discutir sobre lo ajá, que es que todo. Tienen muchísimo que cerrar y es como que decidieron no cerrar todo, ajá. Pero nada más lo que les parecía importante para con los fans, supongo. Sí, cerraron hicieron un buen trabajo, o sea, a pesar de todo, hicieron un buen trabajo. Sí. Para mí es mi serie favorita de acción-aventura comedia, pero sí, creo que es de las mejores que hay de acción-aventura, está muy, muy bien. Siento que es una serie muy madura y que nos hermana tanto a los jóvenes como a los adultos. Y que es muy interesante, muy rara. Muy madura, enferma. Muy enferma, muy madura, muy morbosa. Muy intrigante, el mundo es muy rico. Trata todos los temas posibles: la economía, el poder, el sexo, la ambición, la familia, la maldad. O sea, por qué se mata, por qué la gente se mata entre ellas, por qué conflictos. O sea, maneja todos los temas que existen, o sea, así que de forma nominal. Ajá. Entonces creo que sí, y lo hace a través de lecciones que no son para nada aburridas. Creo que lo único de lo que adolece la serie es de tener demasiado relleno, sí tiene muchos capítulos de relleno. Bueno, no es para menos, son 10 temporadas. No es para menos, pero yo digo, ¿cuál es la necesidad de ser creativo? Porque es lo que a mí personalmente me gustan los capítulos de relleno, solo de Hora de Aventura. De ninguna otra serie me han gustado capítulos de rellenos, porque Hora de Aventura lo que tiene es que tiene esa facilidad para que tú seas creativo, para que tú hagas lo que quieras para como mí, artista. Pues. Para mí habría dos tipos de capítulos rellenos. Hay unos que me gustan y otros que no me gustan. Los que me gustan son sobre otros personajes que no son... Los de siempre, ¿no? Me gustaron mucho los de los hijos. No todos me encantaron, pero estuvo fue interesante. Uh-huh. Porque te muestra parte del mundo desde otras ópticas. Me gustó mucho el del detective malteado. O sea, interesantes. Claro. Es interesante ver a los personajes en sus propios pedos. Y no me gustan los que son de Finny Jake y los hacen con estilos propios. Porque aunque son bonitos, los escriben con las patas. O sea, todos son muy aburridos, son muy lerdos. Pero sí son bonitos. Entonces, o sea, como el último que sacaron, que es el de Minecraft. Capítulo aburrido, aburrido. O sea, está bien, está bonito. Pero no, yo soy más de historia, ¿no? A mí me tengo una historia interesante. Porque aunque realmente es un dibujo hermoso, si la historia es aburrida, ahora sí que te voy a llamar Your Name. ¿Qué? ¡Ayuda! No, pero yo sí le voy mucho a la... A la belleza. A la creatividad, o sea, que te dejes ser creativo como tú quieras, la libertad de creación. Pero pues sí, también sí. O sea, no puedes tener tantos capítulos como el de Minecraft seguido, ¿no? Puedes tener uno cada 6, 7 buenos, ¿no?
Ahí sí de normales. Porque si no la gente se empieza a desinteresar, obviamente. Sí, hacían huelga, huelga. ¡Huelga! Huelga de vistos. Pero pues sí, también me gustó que tuvieran de vez en cuando sus directores invitados, como... no recuerdo exactamente cuál era el episodio, pero sí sé que trajeron al director este, el de Mind Games, a este japonés, para dirigir un episodio de Hora de Aventura. Y creo que también, aprovechando que estaba por ahí, los ayudó para dirigir uno de Steven Universe. O tal vez ese haya sido otro, pero estoy seguro de que fue... Pues tendría que verlo, porque su estilo es muy... muy de él, muy bonito. No, muy lo notas inmediatamente porque es, si recuerdo eso, son niños de Dulce jugando en un parque para niños. Y desde la toma, que es así como desde perspectiva de túnel, y la forma en que está dibujado parece de lápices a colores. Ah, sí, Entonces, es mucho de él. Ah, pues te digo, es muy bonito. Uh-huh. O sea, incluso notas en el flujo de animación, pues dices, un momento, esto no es el Hora de Aventura de siempre. Pero tanto es así que solamente me acuerdo de eso. De esa parte que digo, o sea, no de la historia, ¿no? Y de todo lo demás es... Sí, no lo recuerdo, la verdad. El estilo es muy cerrado. No permite mucha improvisación con dibujo. Sí con los materiales y sí con, por ejemplo, con la computadora. O sea, si lo vas a hacer todo, si vas a cambiar todo, ahí se puede. Pero si te quieres clavar en el dibujo permite muy poco... cambiarlo muy poco. Como que es muy cerrado el estilo. O sea, porque ya si lo cambias mucho, como todo el mundo se dice, no, eso no es Hora de Aventura, no, es otra cosa. Y sí, pero también es un prejuicio, la gente sabe que es Hora de Aventura es esto, y Hora de Aventura no puede ser esto, otra cosa. Sí, sí, sí. Pero está bien porque es parte de, ¿cómo se llama? De lo que es Hora de Aventura, el símbolo, ¿no? De la identidad de Hora de Aventura. Sí, está bien. Pues ahora sí que es parte del estilo de la serie, o sea, su estilo visual. Lo cambias un poco y como que pierdes un poco de la esencia de la serie. Si la serie hubiera sido un poco más fluida en su estilo... ¿Como Keikeo? Ajá, bueno, sí, a pesar de que sí tiene un estilo, pero cambian un poquito los modelos de personajes. Se juega mucho, creo que Keikeo es la serie que más juega con estilos. Sí, con los estilos. Y esta, y se permite abiertamente yo creo que podría cambiar completamente hasta hacer un capítulo de todo tipo. Ajá. Porque ese es el estilo de Keikeo, cambiar de estilo. Ajá. O sea, es lo que ya están definiendo, ¿no? Sí, sí, y eso es precisamente el punto. O sea, si Hora de Aventura hubiera sido un poco más así desde el principio, tal vez un cambio incluso completamente radical para otras temporadas no hubiera estado mal tomado, porque pues dices, bueno, ok, estos güeyes son así, ¿no? Pero fíjate que también me alegra que no lo haya hecho, ¿no? Claro. De cierta forma queda así como, déjate de aquí con tus ideas raras. Y de todas formas, el mundo es tan vasto, tan amplio, tan rico, que no lo necesita, puedo ver. Desde ese mismo estilo de dibujo, de animación, pueden meter un montón de locuras, ideas... puntos de vista que... Ah, sí, es muy, muy rico. No quedan fuera de lugar. Y hay muchas cosas que hasta me generan algunas dudas. Por eso voy a aprovechar para ver todos los capítulos. Y ya poder hacer una selección de mis capítulos favoritos. Y ya que tenga ese video, pues lo voy a subir por acá. ¿Comentarios finales? ¿Alguna cosa sobre la serie ya de final? De las últimas series de Cartoon Network es mi... serie favorita. Después de ahí quedaría Regular Show. Y después de ahí Keikeo. Steven, lo siento, pero me estás esperando últimamente, así que adiós. No, para mí no es de mis favoritas, pero sí sé que es una serie muy interesante y que dio paso a que muchos otros creadores empezaran a hacer sus propias series, entonces la respeto bastante, pero es como, para mí se siente como Black Mirror, no puedo ver más de cierto número de episodios porque me empieza a traumar un poco, pero todo Finn es un personaje muy morboso a veces para mí, pero también su mundo es extremadamente interesante. Te diré que Hora de Aventura sí se ha ganado un muy buen lugar en la historia de la animación y espero que la gente que ya lo vio por completo le dé otra repasada, tal vez no en este año, sino en años posteriores, y que la vaya dando seguimiento, o sea, de que la comparta con sus amigos o la comparta con sus sobrinos, cosas así, porque es que es una serie que se puede disfrutar y que no creo que pueda que envejezca como tal. Entonces, está bien, me gusta. Sí, pues gracias, muchas gracias por sus comentarios.
Fíjate que es curioso lo que. Y también, bueno, obviamente por venir al video. Fíjate que es curioso lo que comentas sobre Finn. Porque también me hace pensar mucho sobre los personajes de Hora de Aventura. Y de forma muy personal, creo que ningún personaje de Hora de Aventura me gusta como tal. O sea, como que me sienta que lo admire, que me interese. Pero lo que sí me late mucho de la serie es que logra que todos los personajes se sientan como personajes. O sea, todos tienen una personalidad muy fija, muy, muy fuerte. Y es algo que me gusta mucho de la serie. Porque a mí tampoco me cae muy bien Finn ni Jake, ni realmente me cae bien nadie. O sea, ya cuando terminas de ver la serie, claro, todos te están llenos de defectos. Todos, sí, todos son extremadamente. Por ejemplo, a mí lo que no me gustó mucho que le hicieron a Marceline, que con el tiempo fue aceptando, es que la hicieran tan blandita, ¿no? O sea, como que la ponen muy cool. Ajá. Pero ya luego nos demuestra que todo eso es una faceta. Sí, claro. Porque eso, como es alguien a mí que ha vivido tanto, es de una cierta forma, ¿no? Y bueno, hay un personaje que de por sí también, aparte de Marceline, bueno, ya nos demuestra que es muy blanda por dentro, muchos pelos, bla, bla. Pero pues bueno, fui entendiendo que pues eso es un personaje. Y en el caso de Bubblegum, que tampoco nunca me fascinó como personaje, darnos cuenta que aparte de todo es una culera, o sea, sí, también sí, es una persona que ambiciona mucho poder, mucho, claro. Ambiciona muchas cosas. Desde cierta óptica sí es bastante tirana, ¿eh? O sea, pues por algo, en cierta forma ella inventó. Básicamente fascista. Ella inventó la idea de ser una princesa, ¿no? Ahí no había nada. Ah, claro. Sí, ella es la primera princesa. Es la primera princesa. Ella está en un bosque, o sea, no hay nada. O sea, sí, claro. Había una herencia y hay una cierta pulsión que sí quieren manejar en elementos. Hay una pulsión de quienes son herederos de los elementos a querer ser parte de algo más grande. O sea, porque hay una herencia, ¿no? De los elementos anteriores, también era lo mismo y bla, 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 bla. Pero de todas maneras, pues eso hace que el personaje también sea muy, muy intenso, ¿no? Muy pesado. Y aún así, pues, es lo que también me gusta mucho de la serie, pues, ¿no? Que logra ser para mí como muy, muy realista y muy juguetona y ser muy de todo. Yo creo que es mi serie favorita de todos los tiempos. Tal vez iguale nada más con alguna otra serie como Batman animado o La vida moderna de Rocco. Pero bueno, fuera de eso, creo que sí sería como mi favorita, tanto de caricatura como de aventura, ¿no? Pues bueno, gracias por todo. Y nos despedimos los tres. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente. Chao.